que un notario solo le da fe, pero no conoce de los estatutos, y dice que de nada le sirvió ir a la escuela, que mejor renuncie. Yo te pediría... Sí. Que este porro está mal aconsejado por el porro Adrián López Vigen. Bueno, yo eso te lo pediría que también comentes las llamadas... Aquí estoy, O los mensajes que también mis compañeros... Sí, aquí, está están, aquí me están llegando uno. Un mensaje que me llegó ahorita. Aquí está, que me dicen que yo de dónde saco tanta información... aquí está. A mí me están informando. Estaría bien saber de dónde sacas tu información de la que hablas, Mancilla habla con elementos firmes. Y tú, atentamente, Antonio Canedo. Es la única. Bueno, a mí me han informado que están hablando jóvenes. Aquí, que me hablen al 31380. ¿Qué otro teléfono tenemos? Que también. Aquí, al 31380. Fuera imparcial, porque evidentemente usted nada más lee las que usted quiere leer. Pásame los teléfonos, que me manden un mensaje. No hay problema. En el mensaje no hay ningún ¿qué problema. ¿Qué necesidad hay de eso? Evidentemente, no, nada más que le dé leída a todas las. Pero aquí no vienen. A todos los mensajes. Yo le pedí eso. A ver, Rubén Tapia, contesta el 31380 y que entren todas las llamadas que están a favor de Fernando Mancilla. Vidal Jaramillo da también información. Dice que Fernando, si bien tiene 50,000 estudiantes afiliados, pero no todos lo apoyan. También comenta que él nunca empezó la bronca, solo él respondió a una agresión. Ahí está Vidal. Bueno, una pausa. Así regresamos con más. Dicen lo mismo, ¿no? Más llamados al 31-3-1080-312-1330-134-53. Aquí los llamados que están llegando, los mensajes que están llegando en las diferentes instancias, pues para que hablen. Ustedes llamen, descuelguen rápido, y el que llame más rápido, pues va a tener la oportunidad de salir al aire. Y por supuesto, que si son a favor de Mancilla, pues ya le echan la mano. Y si son a favor o en contra, pues ya tienen otra visión. Una pausa, regresamos. La mejor FM Noticias atiende tu denuncia. Área 312-31-310-80. Don Agus, ¿me da? Es 9:03 en la mejor FM Noticias. Soy estudiante y mis delegados y yo estuvimos presentes en el Congreso. Estamos hablando de 5, ¿no? A lo mejor. Sí. Entonces, todos fue transparente y votaron los que tenían que votar. No hubo violencia por parte de Héctor Magaña, y de eso hay muchos testigos. No pueden basarse en un video de metros a distancia ni por opiniones de personas externas. Saludos, Max. Me faltó decir que soy vicepresidente de Mercadotecnia de la Universidad de Colima y que mis delegados y yo estuvimos presentes en todo momento. Ahí está lo que comenta el vicepresidente. No recuerdo quién es el vicepresidente ahí. Cepeda Marín. Ah, ok. Los verdaderos estudiantes, estamos contigo, Fernando. Atentamente, Roberto Barbosa, del Bachillerato 2. Ya ven cómo aquí están llegando los mensajes. Aquí no tenemos empacho en sacar, todo lo que tengan que sacar. En Tecomán también, no me mandaron el nombre, pero dice Mancilla, Tecomán está contigo, te agradecemos el apoyo brindado con becas para los estudiantes y más necesitados, es lo que nos comenta. Gracias. Este amigo escucha y dice: Max, buenos días, le puedes decir a Mancilla que muchos, no miles, estudiantes no lo queremos, hay un lema de sufragio efectivo, no reelección, gracias, es lo que dice esta persona a través del mensaje de texto, pero no tenemos el nombre. Bueno, mencionábamos del aspecto de los billetes, la lana, lo que ingresa. Dice Fernando Mancilla que ya se acabó todo el presupuesto. ¿Cuánto es el ingreso que tienen de los financiamientos, de las credenciales que regalan? Entonces, ¿cuánto queda en caja para el ejercicio anual o semestral o cómo le hace? Mira, tenemos, no me ha acabado todo el recurso que tenemos, no funciona así. Tenemos un presupuesto. Tenemos un presupuesto mensual. ¿Cuánto te queda ahorita del mes de junio que está terminando? Nada. Ah, bueno, en agosto, en septiembre, tenemos una partida. Si recibimos, por ejemplo, anualmente 300,000 pesos o 250,000 pesos, lo dividimos entre 12 meses y cada mes tiene una partida presupuestal. Entonces, tú al año manejas 1,000,000 de pesos. No, eso es un exceso. No. Si son 50,000 estudiantes, ¿los 50,000 estudiantes hacen sus credenciales o no? Sí, claro. ¿Entonces? Pero eso tienes que eliminarle tú el costo del material para la credencial. El costo de llevar... Tú me dijiste que te costaba hacer la credencial 15 pesos. El material sí. Ok. El material sí. Pues, ¿cuánto más sale la credencial, por ejemplo? Bueno, todo lo que implica los gastos de operación de ir a las escuelas a credencializar. Ajá, ¿cuánto les cuesta eso más o menos por delegación? No tengo dato preciso, pero invito a mi tesorero con mucho gusto para que te platique todos los temas que sería, tiene. Sería interesante porque, mira, es mucha lana que con tantos años... No es mucha. Ahí te va. Con tantos años no tengan capacidad financiera ni tecnológica como para no hacerla ustedes con recursos propios. Y te quiero decir, ¿qué hacemos con ese dinero? Estamos construyendo en Manzanillo un edificio. Sí.
en parte con el apoyo del rector, pero en parte con recursos propios. Sí. Un edificio que representa un gran proyecto, porque hace 35 años que la Federación no construía nada. 35 años que la Federación no construía nada. Hoy estamos construyendo el edificio más importante o la obra de infraestructura más importante estudiantil en el estado. Y eso es fundamental, Max. Federación. Absolutamente, claro. Tiene que ver con transparencia, tiene que ver con rendición de cuentas y tiene que ver, Max, con mucha honestidad. Y en ese sentido ha sido muy tajante. Mucha honestidad. Han ahorrado. ¿Cuánto va a costar ese edificio? Ese edificio va a costar 1,000,000 pasaditos, 1,200,000 pesos. La mitad lo pone la Federación en ahorros de 3 años y de gestiones y de también aportaciones de estudiantes. Y la otra parte la pone la Universidad de Colima, ¿no? De acuerdo a la empresa, ¿quién es la empresa que elabora las credenciales? Nosotros. ¿A ustedes? Sí, pero evidentemente el material, las micas, que son holográficas, que son la plantilla que es con tinta UV. Los 15 pesos cuesta elaborarla, tener la impresa. El material. O sea, parece impresa. No, el material. Viene de Estados Unidos, Max. ¿Y después que la fotografía es otro costo? ¿Y el despliegue del personal es otro costo? El despliegue, los gastos que implica llevar 15 estudiantes a sacar la credencial al bachillerato 1, que ahí tenemos, por ejemplo, casi 1,000 afiliados a la federación, al TEC de Colima. ¿Les pagan a ellos o qué? No, pero hay que comprarles la comida, el desayuno y la cena. Okay. Y eso es importante. Entonces todo el despliegue, muy bien. Entonces hay finanzas sanas en la federación. Absolutamente. Pregunta, porque es evidente esa participación. Tú estás distribuyendo despensas en el Distrito 7. ¿De dónde salen los recursos que otorga Fernando Mancilla en las diferentes, ¿cómo se llaman estas? Las despensas. Quiero decir que no solamente lo hago en la villa. Cada delegado que me representa en los municipios tiene la obligación de vincular socialmente con la gente. Hacemos brigadas médico-existenciales, hacemos torneos deportivos en todos los municipios del estado. Y yo lo he hecho en Manzanillo, lo he hecho en Tecomán, lo he hecho en todos lados. Cada que lo hago en la villa, lo sacan de contexto, dicen que es campaña política. Ni estoy haciendo campaña política, ni estoy haciendo proselitismo, simplemente cumplo con una función social que le corresponde a la federación y que le corresponde a los estudiantes. ¿Cuántas despensas entregas en la villa? ¿Cuántas, para ponerlo en proporción del estado, o sea, cuántas has entregado en el Distrito 7? Lo que hacemos es campañas en las escuelas donde pedimos que nos solidaricemos con la gente que menos tiene. Y sí, entregamos esos alimentos en todo el estado, ¿eh? Por eso, para ojalá que me puedas pasar ese dato, si no lo tienes ahorita, después te lo paso. Para focalizar, ¿cuántos has entregado en el Distrito 7 y cuántos has entregado en los demás municipios? Que es otra segunda tarea pendiente. No sé qué es el Distrito 7, sé que es un distrito electoral. Es el distrito, norte de Villa de Álvarez. Pero bueno, no me queda claro. ¿Tú vives en la parte sur o en la parte norte de la villa? En la parte norte de la villa. Ah, ok, o sea, es el Distrito 7. Absolutamente. Ahí donde votas, ok. Claro. Entonces, a ver, si nos puedes pasar ese dato, ¿queda pendiente? Con mucho gusto. Eso, no hay ningún problema de sacarlo, ok. Con mucho gusto. Finalmente, dos temas que son medulares. Uno, de tu interés, hay infiltrados en el movimiento. Vimos que hay expresiones, yo a mí no me tocó estar cerca, pero se habla de que estuvo un miembro del PRD. No sé, no representa mucho, no te creas, pero sin embargo, bueno, tan solo la presencia llama la atención y denigra el movimiento. Para mí lo denigra. Claro. Aunque se les dijo que era una marcha de estudiantes, fueron a tratar de capitalizar esto. Yo no estoy defendiendo a los estudiantes que están inconformes, pero critico la forma en que se haya acercado, lo hubieran corrido esa persona. ¿Juan José Gómez Santos estuvo ahí? Juan José Gómez Santos estuvo ahí, tenemos la evidencia para poder comprobarlo. Había también encapuchados en el movimiento, tenemos también la evidencia y tenemos el nombre de uno de los encapuchados que no es estudiante y que estuvo ahí dirigiendo algunas acciones de la marcha. Había gente que tampoco era no desempeña ninguna responsabilidad en lo estudiantil, ni siquiera son estudiantes y ahí estaban. Gómez Santos estuvo dando instrucciones a alguien. Sí, absolutamente. ¿A quiénes estaban instrucciones? Los dirigentes estudiantiles que estaban ahí. Tenemos fotos en las que aparecen platicando con ellos. Él está sentado en una banca, se sientan reiteradamente o de forma reiterativa los jóvenes. Prácticamente todos los dirigentes que se adjudican al movimiento platican en un momento determinado con él. ¿Van a exhibir las fotografías? Así es, hoy, 9:30 a.m, una rueda de prensa en Los Olivos. Todos invitados. Unos minutos más. Así es. Te preguntaría, se ha hablado mucho sobre si Fernando Mancilla es o no estudiante. ¿Eres estudiante de la Universidad de Colima? Absolutamente. ¿Dónde está tu credencial? ¿De qué? De estudiante.
Bueno, mi credencial de estudiante como tal no la tengo. ¿Por qué? Tengo, bueno, porque no la traigo conmigo. La tengo en casa. ¿De qué escuela te acredita? De la Facultad de Derecho. ¿En qué estás estudiando actualmente? Derecho fiscal. ¿Pero es un diplomado o es una maestría? Es un diplomado y estoy terminando mi maestría en ciencia política. ¿La maestría en ciencia política estás acreditada en donde? ¿En la facultad de qué? De ciencia política. ¿Esto todavía no la terminas? No. ¿En qué proceso está o qué? Titulación. Pero ya no eres estudiante, ya eres egresado. De la maestría sí, pero del diplomado no. A ver, ¿el diplomado forma parte de la estructura de la universidad? Absolutamente, claro. ¿Sí? Es un programa acreditado y un programa... Pero no forma parte de una estructura de formación, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Discúlpame, Max, pero claro que sí. Un diplomado. Vamos a hacer un programa especial de eso. ¿Me traes tu credencial? ¿Qué te parece? Absolutamente. Okay. Estoy inscrito en la universidad. Cumplo con asistir a clases. Acredito materias. Tengo la responsabilidad de comprobar los conocimientos que he adquirido. Absolutamente. Ahí están los documentos. ¿Cuándo se termina ese diplomado? En diciembre. En diciembre. ¿Cuándo fue la última clase? La semana pasada. La semana pasada, ¿qué vieron en la semana pasada? Bueno, sobre todo la parte de los impuestos. Ajá. De los impuestos, hay una vinculación entre los impuestos y el derecho para que todos los que tienen que pagar impuestos lo hagan de manera más fácil, más transparente, y que esto les permita, pues, evidentemente, una defensa fiscal adecuada en caso de una inconformidad. Hay información de que no acudes al diplomado, pero bueno. Es por eso te decía que no es una cuestión regular. ¿Información de quién? O sea, digo, se menciona que eres estudiante ahí, que estás estudiando, pero que a veces no asistes. Te preguntaría, ¿qué les tienes que decir a las personas que dicen que no estudias? Bueno, yo les diría que consulten la lista de asistencias. Ahí tengo mis asistencias. Cada que tenemos clase, tenemos un examen donde tenemos que editar los conocimientos. Y bueno, creo que me ha ido muy bien en los exámenes. Soy un estudiante no de excelencia, Max, pero soy un buen estudiante y siempre lo he sido. Desde que estaba en la primaria hasta la maestría, nunca tuve menos de 8.5 o 9. Y bueno, creo que eso me acredita como un estudiante y me da la calidad moral para decirlo, ¿no? Muy bien. Quiero sí. Nada más hacer una punta importante. Se ha hablado mucho, y sobre todo en tu programa, Max, de la violencia, de la supuesta violencia que hubo en el Congreso Estudiantil, dentro del Congreso Estudiantil. Yo creo que, como dije y lo he reiterado, ya lo sentenciamos, lo lamentamos también en la parte que nos toca a nuestra responsabilidad, pero también creo, Max, y lo que tú no has dicho en tu programa de radio, es los muchos jóvenes que todos los días son víctimas de muertes, de secuestros en Colima y en todo el país por la delincuencia. Yo creo que eso sí es violencia, ¿eh? Eso sí es violencia, y de eso no se platica nada. Pero aquí viene eso. Aquí tenemos una sección policíaca, y si quieres, programa con programa vienes. Acabamos de mencionar en la mañana que mataron a unas personas el fin de semana y que murieron incendiadas al interior de una camioneta Hilux. Sí, pero ¿qué tipo de información? Mientras a mí me dedicas siempre gran parte de tu programa. No eres críticas. Tan importante, Fernando. Claro, no, olvídalo. Para ti lo soy. Esa visión, y ¿sabes qué? Esa tesis, ¿sabes quién la tiene? ¿Quién? Fernando Moreno Peña. Estás hablando de las palabras de Fernando Moreno. Yo además te voy a decir una cosa. Él sostiene que hay medios de comunicación que le damos mucho empuje al asunto de los estudiantes. Yo te pido inconformes. Yo te invité a ti y me darás. Dijiste que no pudiste. Aquí está. Ha salido por teléfono al aire. Estás aquí. Hoy llevamos más de una hora platicando. Yo no le veo ninguna situación. Pero bueno, es tu punto de vista y lo respetamos. Yo te pido que Felicitas Martínez dice que Mancilla mandó muchos camiones a Tecomán y no lo llenaron los camiones. Y ya que muchos estudiantes no están de acuerdo con lo que está haciendo. Es lo que comentan, nos están llevando más. Hay más. Además, voy a sacar las llamadas y ahorita comento.